Y entonces aquí entramos al mundo de Ark nuevamente, mis amigos míos, mis Tatu Gamers, mis retoñitos de amor. No olviden en suscribirse al canal y ser parte de esta gran aventura. Estamos consiguiendo nuestras primeras victorias aquí en Ark. Ya tenemos a nuestro amiguito, el último que pudimos salvar, porque los otros dos, sinceramente, no tengo la menor idea qué fue lo que les pasó. En ningún momento me llegó mensaje que se habían muerto, porque siempre que matan a unos dinosaurios, pues entonces llega un mensaje que dice tal falleció, pero en este caso no ha llegado nada, se perdieron, no sabemos qué fue lo que pasó. Entonces estábamos aquí en Extinction explorando el mapa para ver si buscamos nuevos recursos e ir a las demás expansiones para también buscar recursos. Vamos a hacer nuestra vida en Extinction, mis amigos míos, y esto se llama Ark Extinction. Aquí no hemos hecho mucha cosa, hemos hecho solo nuestra mesa de trabajo y la forja, porque la idea es ir entrando hacia el mundo de Ark Extinction. Aquí tenemos a Vivi. ¡Hola, Vivi! Exactamente. Ah. Vamos a ponernos en primera persona para poder ver el mapa. A ver en qué estado estamos exactamente, porque hemos caminado bastante desde el refugio donde salimos. Desde allá, sí. Desde aquí el horizonte que está allá al fondo. Allá mismo. Pues entonces vamos a poner a primera persona, porque es donde podemos ver el mapa. Y técnicamente estamos viendo esta parte de abajo, donde iremos metiéndonos. Es importante, la idea de hoy es exactamente, mis amigos, encontrar recursos. Tenemos todo lo de metal, tenemos el hacha de metal, tenemos el pico de metal y tenemos nuestra lanza de metal. Vamos a ver si quedó ropa. Sí quedó ropa, pero nos toca crearla, porque la que tenemos es de cuero y aquí hace mucho calor. Esta musiquita siempre sale y no entiendo. Si ustedes saben, dejen en los comentarios qué significa esa musiquita, porque parece que uno gana algo, pero esas barras de luz que tienen un bombillo rojo ahí al fondo nos bloquearon nuestro paso. Ay, allá cayó algo. Vamos a verlo. Claro que sí. Bien, vamos con Vivi. Hasta ese punto de allá. Porque yo no había visto. No, sinceramente no lo vi. No lo vi. Desde ese punto. Ojalá que las aguas aquí no sean. ¿No nos hundimos? ¿Y si paso por acá? Tampoco nos hundimos. Oh, curioso. Estas aguas son raras. Bueno. Oh, wow. Ah, verdad, miren, esos dinosaurios que están mutados, esos te atacan así sea por deporte. Te atacan. Y nosotros necesitando metal. Pero antes de eso, vamos a ir detrás de eso que habíamos visto que estaba saliendo humo. Parece como si se hubiera caído.
Bueno. Ay, no puede ser. Vámonos de acá. Muy bien, después de esa pelea que tuvimos, pues vamos aquí a reparar la ropa. ¿Para qué es que andar de calzón quitado, sino otro? Otro por falta de uno. Estos mutados son corruptos, se llaman. Estos son corruptos. Te dan como un corazón corrupto también. Ahora sí, equipémonos el traje. Mira, polvillo azul. Bueno, vamos a ver. Tú, chico, sígueme. No, por aquí no podemos. Se ha roto la lanza y para arreglarla, única y exclusivamente en la herrería. Bien, perfecto. Y sí, y nuevamente nos han quitado la ropa, pero nosotros nos vamos a quedar quietas por... O quietos por... Porque nos quitaron la ropa. No, no, señores. Eso sí no va a pasar. Ahí está la nave. O como una cápsula. Y no pueden pasar. Es como una cápsula de defensa, eso es. Si ven, los di allá. Oh, no. ¿Pero qué pasó contigo? ¿Se durmió? Todos queriendo entrar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un dragón? Después de ese boom de todos esos dinosaurios que me empezaron a atacar y a perseguir y me tuve que esconder porque la verdad es complicado tener dragones, Tyrannosaurus Rex, Pteranodones encima tuyo. Entonces, vamos a ver si Kiki está bien. No me jodas. Buscando a Bibi, buscando a Kiki, buscando a Kiki, buscando a Kiki, 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 Kiki. Todo sucedió cuando aparecieron estos de acá. Pues tuvimos que volvernos porque ya nuestras armas se habían acabado y desafortunadamente perdimos a Kiki. La perdimos. Fue algo lamentable.
Pues entonces vámonos por este lado. Lo terrible y cansón son esos dinosaurios profanados o... Exactamente esos de ahí. Entonces, vamos a seguir investigando, vamos a ver si podemos... encontrar otro dinosaurio. ¿Qué sé yo? Y otra vez nos ataca. Muy bien. Este se ha muerto mucho más rápido. Allá se están matando. Y allá, madre mía. Otro que nos ha visto y nos viene a atacar. Y bueno, aquí terminamos nuestra aventura. En la próxima vamos a tamear algunos dinosaurios. Y nos vemos, amigos. Gracias por compartir, gracias por ser parte y suscribirse en Tatu Gamer 360, porque todos somos uno. No se les olvide. Chao, chao.